El juzgado segundo penal en Iscotel negó conceder una fianza para liberal bajo caución solicitada por el exsecretario de Salud Germán Tenorio, aprendido este sábado en Jalisco, por lo que permanecerá internado en el penal de Iscotel mientras se define su situación legal. Este domingo rindió su declaración preparatoria, en la que negó ser culpable de los cargos que se le imputan, como el de abuso de autoridad. El fiscal general de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, así como la Contraloría, aseguraron que los delitos de Germán Tenorio están comprobados y que incumplió con la entrega de servicios de salud a las y los oaxaqueños, además de presentar documentación falsa para comprobar aplicación de recursos públicos. En su declaración, Tenorio Vasconcelos aseguró que estando en funciones fue convocado para certificar un recurso federal a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social y la de Finanzas tendrían un convenio de colaboración para construir alrededor de 2.300 sanitarios ecológicos en diferentes localidades. Dijo que cuando se detectó incumplimiento, cumplimiento por parte de las empresas y se verificó que los documentos eran apócrifos, instruyó a que se realizaran las denuncias correspondientes. Al exfuncionario también se le atribuyen once delitos más, aunque las autoridades estatales no han revelado a qué se refieren en específico las demás imputaciones.